pasaste a mi lado. Con gran indiferencia. Oigan, amigos, ¿qué están tocando? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué están tocando? Es una bonita canción, por lo poco que escuché. ¿Qué es? ¿De quién es? Es de Pedro Infante, amigo, no sé si lo conozcas. No, ¿de quién es Pedro Infante? Ya estamos grabando, ¿eh? Ah, ¿sí? Oh, ven, amigo. ¿Qué hay, amiguitos del bosque? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, en el cual el día de hoy vamos a hablar de un tema que tu abuelo estaba ansioso de tocar en este canal. Por fin, un poco de cultura. Vamos a hablar sobre la época dorada del cine mexicano. Así que bien, comencemos. Cuando hablamos de cine mexicano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente o lo que se te cruza por la mente? Exacto, comedia barata, como las películas de Nosotros los Nobles. ¿Cómo hacer un Latin Lover? No manches, Frida. Club de Cuervos. Pero eso es serio, man. Ah, perdón, es que ya sabes, carnal, es la costumbre. Bueno, eso es comedia barata. Pero no todo el tiempo fue eso. Una época en la que el cine de oro representaba algo bonito, valores fundamentales de nuestra cultura. Eso fue en la época de los 30 a los 50 más o menos. Esa fue conocida la época del cine de oro mexicano. Ustedes sabrán, por a lo mejor las películas que veían sus abuelos o tal vez sus padres, como no sé, con actores muy reconocidos y que hoy en día forman parte de nuestra cultura. Jorge Negrete, María Félix, Ernesto de la Cruz. Ese no. Mi abuelo Tintán. Ese sí. Pedro Infante, etcétera. Todos esos actores sumamente reconocidos y que forman parte esencial de nuestra cultura. No, también es bueno conocer los antecedentes del mismo. Hay que aclarar que gracias a los hermanos Lumière es que el cine se consagró como un arte. Y gracias al mandato de Porfirio Díaz es como aquí en México llegó el cine gracias a una función que se presentó en el Castillo de Chapultepec, especialmente para la familia presidencial. Todo esto fue un gran avance porque gracias a eso México fue el primer país en Latinoamérica el cual tuvo el cine. Hay que agregar que cuando el cine empezó eran cintas sin audio y prácticamente eran para alguien que tenía mucho dinero, eran solamente aptos para la clase aristócrata, debido al alto costo que representaba estar en una función. Hay que mencionar también que muchas de estas películas fueron dirigidas por los mismos camarógrafos de los hermanos Lumière. También después de esta temprana etapa, el cine de oro empezó a brillar entre los años 1936 a 1956. Esa es una estimación aproximada en la que coinciden algunos historiadores, aunque también hay quienes afirman que inició en el año de 1937, pero hay algunos otros que defienden que en 1941 fue cuando fue el apogeo de esta época dorada, en la cual su esplendor llegó a su máximo límite. Bueno, ya que hablamos de temas, por ejemplo, anteriormente se hablaba mucho de temas familiares, era como los valores que se inculcaban de los padres a los hijos. Siempre estaba, por ejemplo, Pedro Infante en sus películas, solía enseñarle muchas cosas a los hijos actores que tenía. Y se puede compararse con hoy en día, porque por ejemplo, antes la gente era muy respetuosa. Los jóvenes, los niños, eran muy respetuosos con los adultos. Hoy en día cualquier niño puede contestarle a un adulto y no importa. ¿Por qué? Porque ya su inclusividad o toda esta nueva situación cambia la mentalidad de la gente. Lo cual me parece es un poco... hace un poco más irrespetuosos a la cultura joven de hoy en día. ¡Wow! Ahora que ya sabemos un poco más del cine de oro mexicano, vamos a ver unas escenas icónicas que a tu abuelito, a tu abuelita, es más, inclusive a tu padre, inclusive tú, llegaron a ver en toda su vida, que marcaron infancias icónicas y grandes escenas. Pero si yo solo he visto películas de los Avengers, de Rápidos y Furiosos. La gente normal, que es bella, que vive en México, sabrá de qué estoy hablando, así que vamos a ver escenas icónicas de las películas en la época del cine de oro mexicano. Ya viene Infinity War. Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, vos se acabó este cantar. Oiga usted, señor Rodríguez, déjeme cuidar su perro. Se lo cuido con esmerro y hasta le compro un cencerro. Se lo llevaré pa'l cerro para que coma su berro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado. Pa' que no lo agarre el perro, le aseguro se lo amarro. Ya verá, señor Rodríguez, qué seguro está su perro. Oiga, ¿cuántas R's, verdad? Sí, estoy ensayando un trabalenguas. Yo me sé otro.
R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar. Muy bonito. Me lo aprendí en la escuerra. Ya se le fue una R por andar de remedón. No, si lo hice adrede. Dicen que a los locos y a los que trabajan en el radio hay que llevarle la corriente. ¿Qué hubo, mi ardiente? Ya le dije que soy cabo. ¿Será cabo de vela? Porque siempre que hay un incendio se escurre. Igualado usted. ¿Se puede? Adelante. Aquí está su periódico, jefe. Por cierto, que venía yo leyendo que fíjese usted, dice que nació un chamaco con dos cabezas y ahorita hay junta de médicos. ¿Y para qué es la junta de médicos? Pues yo creo que ha de ser porque resulta de que un médico dice que es un chamaco con dos cabezas y el otro dice que no, que lo que pasa es que es yucateco y es una complicación. Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Hombre, aguántese la otra, que me vio a los dos chamorros. Pelado este. So this is it. It's all been leading to this. Ready? Let's go. A continuación haremos unas breves preguntas a la gente de la calle y bueno, veremos qué tanto conocen sobre el tema. También usted, como qué temas cree que estas películas trataban, como qué temas usted... Pues siempre trataron el tema de nuestras carencias, desgraciadamente. Cómo vivían, cómo se enamoraba uno de una mujer en el campo. Sí. Entonces, en las ciudades, también cómo se... Antes tenía uno la oportunidad de conocer a una chica. La base de cartas, a base de llores. Ahora ya no. Ahora la mujer le dice, ¿qué? ¿La vamos a hacer? ¿Cómo es eso? No. Antes nos costaba un triunfo enamorar a una persona, una mujer. Sí. A mí me volví hasta poeta sin serlo. Según yo, era yo poeta, les escribía yo. Y hasta la fecha todavía vivo solo y tengo muchas amigas. Sí. Entonces, les hago un beso, las llevo a cenar, las llevo a comer, las llevo a degustar alguna cosa y mire, soy feliz. Pero ahora lo que hacen es sacar, no sé si por ahí una pura tucha, chucha, come cocha. Y ahí están echándose su. Para mí antes nos expresábamos las películas, cómo se conquista una mujer, las carreras de caballo, las de gallos. Sí. Ahora ya no. Ahora ya todo eso ya murió, están muriéndose. Los niños ya no les interesa un juego de los que nosotros, para nosotros era la gran cosa, tener un trompo, un yoyo, esa era nuestra ilusión, un carrito de madera, era la gran cosa, los soldaditos de plomo, con una canica empezaban a tirarse. Eso era todavía algo de lo que uno se imaginaba. Sí. Cuando salió el Escuadrón 201, ¿sí? México se hizo un desfile y se despidieron de esa gente. Sí. Pues ese es todo, jóvenes. Ustedes. No, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Sí. La época dorada del cine mexicano tuvo su conclusión aproximadamente en 1957 con la muerte de Pedro Infante, ya que este era un actor de gran importancia y relevancia cultural que afectó a toda la nación mexicana. También se puede decir que gracias a la producción de la televisión y las cadenas mismas, empezaron a hacer que las familias enteras tuvieran en la comunidad de su hogar la oportunidad de ver pantallas y estas mostraban algún histórico, es así. Pero posteriormente el cine fue devaluándose porque ya no había actores y, como mencioné, por la muerte de actores tan icónicos como lo fue Pedro Infante o Jorge Negrete y también por la difusión de la televisión. Y bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, compártanlo. Y espero que hayan aprendido un poco de cultura, amiguitos del bosque, porque la neta, porque sí. Porque nosotros no. Sí. Porque como dice Guillermo del Toro, porque ser mexicano es chido. Eso lo dice Luisillo.